Galero que busca arriba, deja pasar Joselu, no hay fuera de juego, se va a quedar solo Puado. Puado para la oportunidad, por arriba. ¡Gol! Fuera de juego. Levantó la bandera por fuera de juego, que es gol. Pues ya el gol va a subir al marcador. Y lo festeja Cornellà al Prat. Alegría de los españolistas. Lazo. Vale, Andaluz. Se la pone de zurda. ¡Lazo! ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto! ¡Gol! Ha pasado de verdad, ¿no? ¡Gol! Del Español, que lo empata. Gol de José Carlos Lazo. Ojo de arder, de arder. Gol, 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 gol de Sergi Dardé, que vale 3 puntos de oro para el Real Club Deportivo Español. El talento, iba a decir que no tiene precio, pero sí que lo tiene. Mira, Joselu, Joselu. ¡Uy, qué golazo! ¡Uy, qué golazo! ¡No! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo del Español en el 55! Intenta subir la pelota o... Leocho, el tiro. Dice que no. Ha dicho que no. No, no, dice que gol. Algo le dice a la Almería que no. La Almería protesta, algo le dice que no. Ha marcado el Español el tercero. Se vio claramente el gesto, sí, sí, del colegiado. Es verdad que había 2 balones sobre el campo, pero sí, dejó continuar el árbitro y sí, ha marcado el joven futbolista. Sí. Ya la tiene de nuevo el 7, va y ve, lo va el Español cargando, se quiere marchar Puado de Algovia, rompe también a Jenny, Puado, Puado, Puado. ¡Gol! Cuchara, cucharita, cucharón. ¡Golazo! ¡Del mágico! ¡Golazo de Javi Puado! Agarra esa pelota y le dice a todo el mundo: ¡apártense, que este es mi momento! Que decíamos, lo tenía fácil. ¡Ojo al remate! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Javi Puado para responder al gol del Vilar cuando estábamos diciendo que la victoria le permitía al equipo de Rubi salvarse seguro. Queda mucho partido y el Español, que ha reaccionado a los 2 minutos para igualar el encuentro en un tiro fantástico de Javi Puado, que ha batido la portería de Fernando Martínez. La pelota para Puado, le puede pegar desde ahí Puado, el tiro de Puado. Segundo del Español. No me lo puedo creer lo que se acaba de inventar Javi Puado para adelantar al equipo periquito en el 42 de la primera. Cuando empieza a agitar la melena, ya sabes lo que sucede desde ahí, desde ahí, desde ahí. ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Sí, José, lo sé! ¡Gol! ¡Te lo canto, te lo canto,
despejando Edgar, si es que eso es un despeje. Le cae el balón a la media vuelta y qué golazo acaba de meter César Montes. César Montes acaba de meter el gol de su vida de chilena. Ahí tenemos al mexicano. ¡Viva México, cabrones! Con César Montes metiendo ese tanto de chilena en el arranque de la segunda mitad para darle vida, para darle latido, para darle coraje al Real Club Deportivo Español en un gol inverosímil, en un gol de chilena, en un gol de César Montes en esa acción a balón parado donde primero había sacado el balón el portero del Real Betis Balompié.